Seguimiento a una falla geológica en la vía Medellín-San Pedro que afecta la movilidad hacia el norte del departamento. Varias intervenciones y contratos no han sido suficientes para solucionar el hundimiento de la vía que se agrava con el paso del tiempo. Por pedido de la comunidad, regresamos a este lugar. Fernando Cifuentes, ¿cuál es el estado actual del punto crítico y por qué se está quejando la comunidad? Cuéntanos. Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. La gente se preocupa porque pasan los años y el problema sigue sin solución. Y se está agravando. Hoy el sitio tiene un hundimiento mayor. Este era el panorama hace 10 años. Y este es el estado de la vía hoy. El problema en este punto de la vía Medellín-San Pedro es de fondo y después de soluciones temporales que no funcionaron, hoy se busca una solución definitiva. Sin embargo, para la gente, los estudios van muy despacio, muy despacio. Deplorable. Paso por aquí dos veces en el día y hace 10 años está igual. No lo arreglan, nunca lo arreglan eso. Empeora cada día más. Cada día se es peor. Aquí se han hecho trancones de mulas, tractomulas, filas de 2 y 3 horas. Mientras tanto, la movilidad está literalmente pegada. Esta vía está muy mal ahí y la brega ya subir hasta los camiones a uno. Ahí se dan cuenta ustedes cómo está. El hundimiento de la valla que anuncia los estudios de fondo es un indicador de la magnitud de la falla geológica que ahora tiene todo torcido. Es una falta de respeto con los conductores, pues aparte de que se está pagando un peaje, se ve que no se lleva un mantenimiento correcto de la vía. Lo que va a tocar es hacer una huelga, un paro para no pagar peaje. Esta es la vía que comunica a una de las zonas agroindustriales y turísticas más importantes del departamento, por lo que el paso de transporte pesado es continuo. El tránsito por este punto es restringido a un carril, de ahí que todos a una voz pidan acelerar las obras. Simultáneamente a lo que anuncia la valla de trabajos para consolidar una solución definitiva en este punto, se está adelantando la ampliación de un acueducto veredal. Me despido desde la vía Medellín-San Pedro. Continúen ustedes con más información. Fernando Cifuentes, Hora 13. Cubrimiento total. Fernando, gracias.